Hola a todos, bienvenidos a este pequeño tutorial de cómo empregar Mine 42. ¿Algún de ustedes de esas veces. Entonces, hemos ido. Como vedes, aquí este o panel principal, de xeito que tengo todo lo que tengo feito. En este caso, aquí indícanme que tengo 75 mapas, conceptuais, eh, 39 colabora colaboradores, eh, 39 publicados. ¿En qué consiste estos dos, dos grupos que tenía Bueno, pues eu to, estos 75 mapas os tengo distribuidos en diferentes grupos. Tengo 9 en primero de back, eh, 4 primero de eso, 4 segundo de eso, 13 atmósfera, etc. Bueno, ¿qué, ¿en qué consiste esto? Consiste en que se eu teño un mapa, como en este caso, ¿vale? Se eu pincho aquí. Me pregunta dónde quiero incluirlo. En este caso, o teño en Ciencias de la tierra o Medio Ambiente, pero podría mmm, eliminarlo de ese grupo, engadilo, pues en otro diferente, por ejemplo, un primero de o un primero de eso. ¿Podría tener varios a mismo tiempo? Sí, puedo tenerlo en diferentes grupos a un mismo tiempo, guardaríamos y punto. Bueno, voy a dejar como estaba. Eh, seguimos. Voy a guardar y ya está. Bien, aquí. Eh, no caso de que non estivese publicado Por exemplo, aquí este non o publiquei, non me lembrei ainda de publicalo Que é o que me permite? Pois eh, me permite, se clico sobre el eh, Que se que aparezca público nunha galería De xeito que outra xente eh, pois, poida topalo, poida usalo E poida, poida empregalo nas súas clases ou poida repasar Cuando publicamos es importante dar una pequeña descripción. En este caso, eh, un pequeño mapa conceptual sobre origen de las especies. E también sobre evolucionismo. E idioma. Dos puntos. Galego. Así todo el mundo sabe directamente con qué se vaya a topar. E etiquetas. Tag en inglés significa etiqueta. E evolución. doy a guardar y ya estaría aquí eh, me preguntan si quiero esto eh, in, inserirlo en una web o en un blog copiaríamos este código y lo eh, pegaríamos como etiqueta html pues lo eh, no que os decía en una web, en eh, un blog etcétera, ok doy a guardar y ya está Bien, ¿qué más puedo hacer? Pues desde aquí puedo convidar a colaboradores. Colaboradores. Entonces, aquí hay una colaboradora, por ejemplo, que dime que ainda no aceptó la invitación. Estos son los que ya están colaborando ahora mismo. Si quiero convidar a algún nuevo, doy a invitar. Pongo aquí un email, por ejemplo, voy a invitar a mí otra vez. profe de ciencias arroba gmail.com. Se obese varios, ¿de acuerdo? Pues tan simple como engadir ahora o siguiente o escribirlos seguidos de comas Jacobo de toro, arroba, gmail, punto com. aquí indicaría y pues, hola acepta este mapa bla 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 doy a invitar y e ya está ok bueno una cosa a tener en cuenta es que se nos convidaron a participar nun mapa conceptual como é neste caso da clonación que eu non o fixen, sino que fixo un alumno meu e convidoume a participar eh, eu podo metelo en grupos, vale? pero se non está publicado, como neste caso que aparece que non está publicado eu non podo facelo, Tería que recordarlle a persona que o fixo inicialmente que o publique ok De igual xeito que non podo engadir colaboradores Dime que o colaborador inicial o sea o editor inicial r y cosino, tenía que decir ya él que convidará a otra gente para poder participar más, más editores. ¿Qué puedo hacer también con cada uno de estos mapas conceptuales? Podría editarlo, como ves, ¿sabes? Entonces, si doy a editar, accedería a, a poder continuar con edición do mesmo, en días diferentes. E, si ya está rematado, como en este caso, podría exportarlo. como Doy exportar. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué opciones me dan? En Mine42, He eh, o formato de Mine42 42, de sitio, que podría descargarlo, tener una eh, copia de seguridad, etc. En FreeMind, E, eh, un formato que pertenece a un programa gratuito llamado también FreeMind, que puedes descargar, eh, e que de este sitio podrías hacer mapas conceptuales sin necesidad de tener... Eh, acceso a, a internet de igual, seito eh, en FreeMind can, eh, cuando vos guardades este este programa Mind42, podrías importar este tipo de archivo de FreeMind y e lo convierte automáticamente. Luego veremos cómo. También tenemos otras opciones como eh, eh, JPG o PNG que son archivos de imagen o en PDF. Si yo a PDF, me pregunta si quiero en una. Única página o en varias. ¿Vale? Por supuesto también podría eliminarlo, delete. Por último, si quiero continuar editando, doy aquí... Está. E podría continuar editando como es a O revisarlo, etcétera. Vale. Volto a página inicial, a los mapas. Entonces, aquí se me dice. díseme. todo que tengo. Mbedin, ¿quieres crear un nuevo mapa conceptual? Vale, podría crearlo de cero. O, se quiero, podría importar. Y me, me comenta lo siguiente: buscaría Nomeu, ordenador, donde está o archivo, que quiero subir. De acuerdo. Pero, ¿qué formatos admite? mine 42 es decir, que alguien puede descargarlo y pasarlo en un pendrive o por email, como queráis, es subirlo pues, eh, para continuar en eh, un nuevo ordenador. Mind Manager que es un programa de pago, o FreeMind. FreeMind, como os comentaba, es un programa gratuito que puede estar interesante, pues trabajar sin necesidad de redes, tranquilamente. El logo, importarlo y que o Mind42 o convierta. Muy bien, pues esto fue todo. Se ha otro tutorial de cómo. Eh, son las os, os, herramientas de edición básicas de My42 espero que fuese de ayuda vémonos otro día